Bienvenidos a la primera semana del curso de Aplicaciones de las Tecnologías de Información en Salud. En este curso aprenderemos a usar herramientas digitales para mejorar la salud de las personas. Y durante esta semana veremos algunas de estas herramientas y aprenderemos algo más del tema. Durante esta primera semana del curso hablaremos de diversos temas, como por ejemplo, el tema de lo que viene a desarrollarse en la gestión de la salud digital. Esto se refiere a lo que es el manejo de estas herramientas, cómo podemos utilizarlas, cuándo podemos utilizarlas y en qué entorno debemos utilizarlas. Debemos recordar que, lógicamente, la localidad donde nos encontremos juega un papel muy importante para el desarrollo y uso de una herramienta en lugar de otra. Por ejemplo, en un sitio donde hay una mal acceso a internet, pues no será más difícil utilizar la telemedicina, pero podremos usar, por ejemplo, alguna otra herramienta. Durante esta semana también hablaremos de la llamada e-salud o e-health, que viene a ser el manejo de la salud utilizando equipos tecnológicos, equipos médicos que nos permitan, por ejemplo, monitorizar al paciente. Y dentro de esta está la llamada también m-health o salud móvil, que está muy relacionada con lo que vienen a hacer las aplicaciones, el uso de smartphones y wearables para poder también hacer un mejor monitoreo de la salud de nuestros pacientes. Hablaremos también esta semana de lo que viene a ser la inteligencia artificial y el Big Data, dos herramientas sumamente importantes, puesto que, como ya hemos mencionado, al usar smartphones, wearables, al tener mucha más información, pues la cantidad de información que se puede obtener es muy grande. Entonces, justamente ahí sale el uso de la inteligencia artificial para ayudarnos a desglosar y a hacer que la información sea más compacta y o a mostrarnos la información que necesitamos. Y el Big Data justamente también ayuda a esto. Big Data es la gran información y entonces todo esto, el uso de ambas herramientas nos permite dar, como quien dice, la parte más importante de la información grande que hemos obtenido y de desglosarla en una información útil y más fácil de manejar. De lo que hablaremos es de unos temas muy interesantes, por eso les quiero presentar un ejemplo. Vamos a ver, en este caso tenemos un paciente de 50 años que vive a más o menos 60 kilómetros de su centro de salud o clínica, al que él debe acudir una vez cada 2 meses para que se valore su problema de insuficiencia cardíaca. El paciente comenta que desde hace un año, él piensa que va por las puras, porque siempre está bien y siempre que va le dicen que todo está correcto. A veces puede demorar incluso hasta 2 horas en llegar, debido al tráfico y a la falta de buses. Entonces, este paciente muchas veces está pensando en no querer ir y eso puede ser un gran problema, puesto que si el paciente deja de ir, la monitorización de su enfermedad puede decaer y el paciente puede ser ingresado o incluso sufrir consecuencias muy graves. Este paciente es un paciente que conoce el uso del ordenador, maneja el ordenador y redes sociales, incluso tiene internet en casa para poder ver Netflix. ¿Creen ustedes que lo podremos ayudar? ¿Creen que este paciente se podrá dejar ayudar? ¿Cómo lo podríamos ayudar? ¿Les ocurre a ustedes alguna herramienta que podría ser útil en este caso? Ahora, todas las herramientas que hemos hablado pues, tienen cierta relación o guardan relación con el uso de Internet. Entonces, nos surge una pregunta, una duda. ¿Puede la salud digital y las herramientas digitales ayudar a personas que no cuenten con el servicio de Internet? ¿Creen ustedes que esto es factible? Y si es factible, ¿cómo podría ser? ¿O por qué no podría ser? ¿Existirá alguna forma para poder hacer que esto funcione en este tipo de pacientes? Para concluir, me gustaría comentarles que la salud digital no es algo futurista. Es algo que ya se usa, es algo actual y es una forma de poder ayudar mucho a nuestros pacientes. Para poder utilizarla de manera adecuada, existen muchas herramientas. Algunas son tan nuevas que incluso las desconocemos. La información y los datos que se pueden obtener de las herramientas que utilizamos en salud digital son una fuente importante para poder prevenir enfermedades e incluso se pueden utilizar
en salud pública. Como ya les mencioné, la cantidad de información que se puede obtener es tan grande que para poder utilizarla de la manera más adecuada, tenemos que utilizar tanto la inteligencia artificial para que busque la información más relevante y el Big Data, que justamente es la obtención de esta gran cantidad de información. Con ambos podemos hacer un uso adecuado de la información obtenida en lo que se denomina, y que veremos pronto, epidemiología digital.